Hola amigos, bienvenidos a este vuestro canal, Digo en Plex Pop. Vamos a continuar con otro capítulo de The Order 1886. Haciendo un recordatorio del capítulo anterior, recordamos que estábamos para curarnos en el palacio de la India Corporation, la United Indian Corporation. Así que nada, vamos a continuar. Y a ver qué tal se nos da. Está esperando que le abran la puerta. Francis. Se supone que nos iban a colar. No, que nos iban a dejar entrar. Pero bueno. La verdad, no tardará demasiado en conocerse, Sebastián. Tal como acordamos, las armas están sobre la mesa. El dormitorio da al tejado. Buen trabajo, Francis. A su servicio, señor. Este está compinchado con nosotros. No hay nada por aquí que pueda coger, ninguna puerta que pueda entrar, ni nada. Solo ver el papel, bueno, el periódico este que ponía lo de que Crystal Palace en ruinas después de chocar una aeronave. Bueno. Tendré que poner, tendré que hablar con este hombre o no lo sé. ¿No? Aquí hay una foto. Francis se sirvió en las fuerzas de la Commonwealth. Ese que está ahí en la foto, no sé yo si es Percival, ¿no? Si es Percival. Lo pone ahí abajo. Cara, esa foto justo encima de la mesa. No entiendo. Además, que qué bien ambientado está todo. Este arma es nueva, será para disparar virotes o algo así. Una ballesta me trae recuerdos muy lejanos. Intentemos actuar con sigilo. Vamos allá. Aunque para los vampiros lo mejor, supongo, porque le clava los clavos y eso, las estacas. El complejo está vigilado día y noche en todas las entradas. ¿Cuál es el objetivo? Podemos ir por los jardines sin que nos vean. Sígueme, subamos a los tejados. Vale. Sigamos a Lucan. Ven, hermano, por aquí. Hay que saltar allí, supongo que desde aquí.
¡Ay! ¡Ay! Me he quedado un poco ahí dormido. No me lo esperaba. Pero vamos, ya sabemos que... se va a romper. Ya está, se agarra sin problema. Ya lo sé, hijo, ya, que vamos. Se supone que es una misión sigilosa. Por lo mal que se me da mi sigilo. A mí que me gusta entrar... dejarlo todo maca por hombro. La información de Francis es veraz. Parece un hombre de fiar. No creas, tiene una deuda que pagar. Si no es fiel a su palabra, las consecuencias puede que no sean agradables. Hay que encontrar un punto de anclaje en el jardín para atar la cuerda. Qué aparición más dramática, amigo. Es posible, pero creo que podemos entrar sin ser vistos ni oídos. El kiosco parece un sitio apropiado. Bien, aseguremos el cable. Hecho. Alistair, necesito que te quedes aquí y vigiles mi avance. Cuando llegue, te daré la señal para entrar. Muy bien. Pero ten cuidado. Si regreso solo, mi hermana no me lo perdonará. Lo que no sepa no podrá hacerle daño. Vamos, de hecho, de otra manera, que tengo que llevarlo loco. ¿Qué fue eso? Me pareció escuchar a alguien. Grayson, no creo prudente eliminar a los guardias hasta que no tengamos pruebas. No hay tiempo, Alistair. Debes confiar en mí. Es el único modo. Maldición. Baja los jardines inferiores. La puerta está cerrada. Debes encontrar la llave. ¿No puedo seguir por aquí? Ah, mira, hay una escalera aquí, qué torpe. Uf. ¿Recordáis, chicos, la otra vez que tuve que conseguirlo? Pues eso. Yo voy contando yo lo que va a pasar aquí, que me van a matar rápido y veloz. Encima no sabes muy bien, porque entre la lluvia y eso. La visión es muy difícil. Aunque ahí viene uno. Si
Me han visto. No sé quién me ha visto, pero me han visto. Bueno, pues la misma historia. No sé dónde me he metido ahora, la verdad. Coño, muévete, coño. Es que ¿para qué te quedas parado? La tecla no me ha funcionado bien. Bueno. Está todo muy oscuro y no... Lo malo es que se da la vuelta. Yo esto no lo veo muy claro, ¿verdad? No. Me da la impresión de que... nos van a tener una especie de trampa. Ahí viene.
No sé dónde para dónde va a tirar, espero que tire para... Mierda. Vale, ya conseguí la llave. Pero que tenga la llave no quiere decir que no pueda morir todavía. Porque me da la impresión de que tiene que haber más guardias por ahí. Aunque no veo nada de nada, vamos. Allá no hay guardia. Y aquí tampoco. Ah, pues mira, pues no hay más guardia. Uy, que ya es más extraña. Lucan, voy por la puerta. Asegúrate de que podemos. Voy para allá. No puedo volver para atrás con la munición esta. No. Qué fallo, no me he dado cuenta. Como estaba pendiente de... ¿Y quién ha sido ahora? El problema es que hay algunos guardias escondidos, ¿sabes? Ve, hay un camino hacia arriba. Está claro que solo tenemos que matar y que hay que matar a otro que esté arriba. Hombre, ahora la cosa está más difícil porque... Nos estamos metiendo en lo de la United India Company. Esto está muy protegido, hay muchos guardias. Este es el que me ha montado antes, que no me lo esperaba. Pero Lucan ya está ahí. Perfecto. ¿Y ahora qué? Ocúpate del ala oeste. Yo iré por el este. Mejor no usemos el comunicador a partir de ahora. Buena idea. Aquí. Pasemos dentro. Bueno, la cosa se complica, ¿eh?
Madre mía. Me va a ver, me va a ver. Es que esto del sigilo no es lo mío, ¿eh? De verdad que no. Yo me gusta entrar a saco. Y matar a todo el que pille. ¡Hey! Ahí no se ha escondido bien. Bueno, pero de momento está la cosa interesante, ¿eh? Estamos ya en lo de la United Indian Hub. ¿Cómo me ha podido ver ahora alguien si todavía no había ni bajado? No. Vamos a quedarnos más tiempo escondidos, porque si no... Allá arriba hay otro que lo he visto. Este arma de cántaro que te ve. Por aquí. Ese te puede ver también, así que... ¡Ay! He fallado. Me he equivocado, tío. Bueno chicos, como veis la cosa se complica y más ahora que estamos ya en solitario. Lo que está claro es que el primero que matar es este, luego al siguiente y el otro de allá arriba no sé cuándo voy a matarlo. Bueno, hay que aprovechar y ir rápido y hacer las cosas bien antes de que... Y ahora no sé qué ha pasado. Ay, todavía me acuerdo de aquella partida que me mataron tantas veces. ¿Recordáis aquella parte? Que es como si tuviera una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Esto lo que pasa es que hay que hacerlo rápido porque el otro tú lo puedes ver fácilmente y atinar la primera. Thank you.
Vale. Pero sí. Le da el triángulo, chicos. Lo que pasa es que el mando que tengo, hay veces que el triángulo falla. Pero me ha dado mucho coraje, la verdad. Bueno, ya más o menos sabéis el mecanismo de esto. Y la dificultad que tiene. No hace falta que yo os lo explique porque ya lo hemos vivido en otra ocasión. Este se muere. Aquí hay uno también que tengo que matar. Vale. Este no es más que era para el tema de la munición. El que hay que matar ahora es el otro. Es este de aquí. Hay que esperar a que se asome. Que no nos vea, por supuesto. Y pues acabar con él. La verdad es que... está la cosa muy interesante, muy intensa. Y tengo muchas ganas de ver lo que pasa, a ver si atina el tío a la primera también. Porque como el que tiene que atinar a la primera es el tío. Pero, ¿cómo me va a ver? Lo siento, chicos, pero hay veces que las mecánicas del juego y la inteligencia de los bots de la máquina me parece superior a cualquier otra idea. Estaba detrás de una pared escondido y me ha visto, ¿vale? Bueno, esto ya sabemos cuál es el problema, por lo menos ya... estoy muerto. Esto va a venir para acá, echar un vistazo. No hay que precipitarse, ¿eh? Tampoco... tiene que venir y conforme viene se va a ir para allá, para asomarse por el balconcillo. Y vamos a tener tiempo de sobra, así que... no conviene tampoco ir a los suicidas. ¿Veis? Se va a ir. Venga, Galahad. No vayas pisando huevitos, cariño. Ahí está. Cogemos la munición, el material y nos vamos. Como hemos dicho antes, nos escondemos. Ese está ahí. Yo ya no me fío, me pongo lo más lejos posible porque no quiero que me vea. Veo que se va para atrás, me lo acerco por detrás. Como este está ahí asomado, yo ya no me fío. Vale. Y ahora es paciencia. Esto lo que se basa es en la paciencia ahora. Yo no sé si la ruta que lleva es adelante, atrás, da la vuelta al cuadrado,
No estoy seguro, estoy investigando la ruta ahora mismo. Parece ser que va a darle la vuelta, pues en este momento vamos a aprovechar. Y hay que acertar a la primera. Bien. Porque si va a dar la vuelta yo no me lo esperaba. Vale. Aparentemente no hay nadie más. Bien, continuamos. No sé qué acaba de pasar, la verdad. Ni quién era esa persona, ni nada. Ha sido un poco sorpresa para mí. Pero lo que está claro es que tengo que encargarme de aquel de allí. Ah, mira quién es. Ah, esta será la persona a la que hemos llamado. Mi noble caballero. Parece que ha llegado justo a tiempo. Supongo. Aunque no sería propio de mí dejar que un guardia pudiera conmigo. ¿Has venido sola? Debbie y Finley están conmigo. Están ocupándose de los guardias. ¿Y tú? No podría arriesgarme a implicar a mi banda, pero me acompaña uno. ¿Confías en él? Sí. Siempre. Muy bien. ¿Ahora qué? Nos veremos con él dentro para ir a la sala de archivos. Vamos. Ella dice vamos y se va corriendo y me deja ahí atrás, ¿sabes? Y cualquiera me puede ver y matar y todo, ¿sabes? Sí, venga, vamos. Vamos. Podría usar la ballesta. Está ahí. No sé si se va a mover o no, o qué va a hacer, o va a venir para acá, o qué hago. Ah, pues he podido usar la ballesta. Por aquí hay uno menos, por aquí abajo. Hay una habitación, no sé. ¿Qué es eso? No sé qué es. Si ustedes lo sabéis, dejármelo en los comentarios, porque no tengo ni idea de qué es. Bueno, seguimos. Hoy está ahí tan tranquila. Como ves, hemos encontrado resistencia. Voy, hija. Es que tú vas muy adelantada. Tenemos la entrada. Ese otro muchacho no sé quién es. Caballero, ayúdanos a colocarla. Vale. Me toca empujar. Vale. Debbie, no. Necesito que te quedes. Rani, debo seguir a tu lado. Nunca crecerás.
¿Qué hay de él y su cómplice? Escúchame. No sabes lo importante que eres para mí. ¿Y por qué me dejas de lado? Porque necesito que sigas con la causa si algo me pasara. No digas eso. Debbie, aunque no te fíes de mí, protegeré a tu reina en tu lugar. Se lo debo a ella y a ti. ¿Y tú sí? Bueno. No te conviene llevarte mal con ella. A ver si me deja subir. Vale. Vale. Ya esto tiene un poco más de acción que me gusta a mí. Un enemigo menos. No me puedo. ¡Es imposible avanzar! ¡Acubierto, caballero! Vale. ¡Más guardias! Necesito recargar. Cuidado, ha cubierto. Objetivo caído. Entremos antes de que aparezcan más guardias por aquí. Ah, vale, ya está todo ahí, todo colocado ahí, todo fashion. No hay munición ni nada, ¿no? Lo que hay es una... Pero dejo la... No, me gusta más... ¡Cuidado! ¡Llevan escopetas! Genial. Me queda poca munición. Voy a cubrirte. Refa, vienen más por la parte de atrás. También desde abajo. Estoy intentando cubrir, pero... Está claro que el escopetero me está dando candela. ¡Mierda! ¡Aquí hay uno! ¡Está aquí! Ese me da, y me da. Y el escopetero está aquí. ¡Otro guardia! ¡Un herido! ¡Un herido! ¡Aquí hay uno! ¡Está aquí! ¡Lo tengo! ¡No dispare mientras me acerco! Creo que el escopetero ha pasado mejor vida. Falta uno por ahí. ¡Recargando! ¡Cuidado! ¡Guardia neutralizado! ¡Es muy intenso! ¡Caballero! ¡Ha cubierto!
que esté cubierto. Voy a recargar. ¡Cuidado! ¡Objetivo! Uf, esto del palacio ya es otro nivel, ¿eh? Me queda uno allí. No sé, necesito poner otro ángulo. ¡Están arriba! ¡Vamos! ¡Un enemigo menos! Ese lenguaje, niño. Vale, tengo que bajar. ¡Mierda! Joder, eso no me lo esperaba. ¡Esos eran los últimos! Podrían llegar más en cualquier momento. ¡Sigamos! Vale. Vamos. Supongo que será aquí, ¿no? Sí. Ey, mira, hacía tiempo que no encontrábamos un... sonajerito. Y esto es para cortar las luces. Un fonógrafo, un sonajerito, digo. Vale. Cortamos las luces. Aquí hay algunos documentos. Un bracamante. ¿A qué estás esperando? No, me quedo con la ballesta, como en los viejos tiempos. Vamos a ver cómo es de largo. Queridísimo Jacob, nuestro mutuo amigo ha creído apropiado que contacte contigo antes de llegar a Inglaterra. Aunque nuestra empresa era incierta en su origen, me alegra poder informar de que las operaciones marchan según lo acordado. El gobierno local se ha mostrado fácil de persuadir y no preveo más problemas por parte de unas autoridades que se han visto generosamente recompensadas. Queda, empero, la cuestión de las facciones aisladas de la India que aún combaten a nuestro personal. Si bien la mayor parte no han tenido éxito, algunas han causado daños materiales a ciertos bienes de la compañía, para los que auguro difícil reemplazo. Con todo, esperamos que la situación vuelva a estar pronto bajo control. Espero que tu problema se esté resolviendo también de forma apropiada. Cuento ya las horas que restan para verte a mi llegada. Carta de Lady Madeleine Walls a Lord Hastings, 30 de julio de 1886. Vale. Vamos a abrir la puerta y ha habido aquí un guardado. ¡Lucan, no dispares! Así que aquí lo vamos a dejar, amigo. Nada más que tenga la oportunidad. Esta es Lakshmi Bai, la líder de la rebelión. ¿Es tu cómplice? ¿Has perdido el juicio, hermano? Podría preguntar lo mismo. Si no te conociera, diría que me has llevado a una emboscada rebelde. Como si me asustara una detención. No tenemos tiempo para esto. Necesitábamos ayuda y era la única a la que podía acudir. Esto es una locura. Pones en peligro la esencia de nuestra orden. Alistair, tienes que confiar en mí. Nos pediste que encontráramos pruebas. Ella vio lo que encontré. Fue testigo del descubrimiento.
¿Querrás decir que ella te ayudó a destruir los muelles de la United India Company? Mi padre tenía razón, fue puro terrorismo. ¡Ella te utilizó! Ella me advirtió de la conspiración. Y si queremos seguir con esto, su ayuda es inestimable. ¿Y si te equivocas? Responderemos por nuestras acciones. Y sufriremos las consecuencias. ¿Cómo, Mallory? Vale. Empiezo a entender todo un poco. Espero que tengas razón. No me gustaría verte en el lado equivocado de todo esto. A mí tampoco, hermano. Ahí están, al otro lado del vestíbulo. Bueno, chicos, como sabéis, aquí había un punto de guardado y aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado el video, espero que os paséis por el canal, que le deis like al video, que os suscribáis y que activéis la campanita, porque pronto vamos a seguir descubriendo los misterios de este juego. Y la verdad es que está muy interesante ahora que estamos en la United Indian House, que tendremos que demostrar que es verdad lo que decimos, si no, ya sabemos lo que toca. Así que nada, espero que os haya gustado el video. Y un besote muy grande. Hasta luego, chao.